y todos mis seguidores y todos los que me apoyaron en ese proceso, les doy muchas gracias. Estamos aquí en el lugar donde conseguimos el caso quizás más impactante que hemos tenido como creadores de contenido. Y se trata del caso de la joven Valerie. Aquí fue donde la encontramos de un estado de total abandono. Bueno, mi gente, sean bienvenidos a un video para este canal. El día de hoy le traemos el cambio de Valerie. Me gustan los videos de este brother Stilacho. Si no me equivoco el nombre, mi gente, síganlo en su página de Facebook como Stilacho. Y pues igual en su página de YouTube. Y vamos a ver el cambio que tiene Valerie. Como podrán ver en las imágenes, una joven que tiene todo un futuro por delante por su corta edad. Vamos a encontrarla en este sitio, acabada de levantarse. Pero miren cuál es el cambio que ella ha dado en este tiempo. Escuchen las palabras de ella. Más, si por ejemplo usted es vicioso, tiene su hijo, por fa, pues yo iría a leerlo en los vídeos. A todos los que me están viendo y todos mis seguidores y todos los que me apoyaron en ese proceso, les doy muchas gracias. Gracias, gracias por apoyarme y seguir viendo. Hey, sigan viendo. Luego de que ella nos abriera su corazón y nos confesara cuál era su edad, decidimos como equipo de trabajo celebrarle el cumpleaños, donde ustedes pudieron evidenciar lo feliz que ella fue. Imagínense ustedes, una jovencita de tan solo 15 años en las calles, en lo más oscuro de las calles, en las condiciones de abandono, total abandono que la conseguimos. Celebrar una fiesta de cumpleaños fue algo magnífico, primera vez hecho en las redes sociales y también por nosotros. Es unirnos como equipo para hacer que este día fuera lo más maravilloso y las personas que contribuyeron, imagínense. La niña de pasar de la oscuridad a la luz, porque estamos iniciando un proceso de transformación para ella, para que ella asimilara lo que es estar en la calle y también sentirse como una persona normal. Yo pensé que se iba a llevar a decir, pero no me acuerdo, no me por qué. Mi amor, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Cómo te vas a regalar el día más bonito de tu vida? ¿Cómo así? El día más bonito de mi vida. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Qué te crees con nosotros? En la oscuridad que encontramos a la niña Valerie y nos confesó muchísimas cosas porque ustedes se dieron de cuenta de todo, también nos dijo un dato curioso que la verdad fue lo que más nos impactó. Que tan solo tenía 20 años y que no había tenido una fiesta de cumpleaños digna. Bueno, esto nos tocó el corazón y decidimos celebrarle como equipo la fiesta de cumpleaños. Con decir equipo, quiero decir nosotros y ustedes, Stilachos, ¿oyeron? Vieron el entusiasmo de ella en el momento que recibió esta noticia de que fuimos a buscarla para llevarla a comprar ropa nueva, para llevar un sitio a comer, y miren cómo se le vio la expresión en el momento que le soplamos la vela en su cumpleaños. Esto es algo bonito. Esperemos que nuestros corazones también se unan para apoyarla a ella en este hermoso proceso que está comenzando, que además de hermoso es muy difícil, porque así como haber cambios físicos, también tiene que haber cambios mentales. Y ella, adicional a eso, dice que cuando salga de este centro de rehabilitación, va a ayudar a otros jóvenes para que ingresen a él, para que sean personas nuevas, para que logren encontrar la luz. También ha expresado que quiere iniciar un proceso como creadora de contenido, masificar su conocimiento, contar su experiencia vivida y ser testimonio de vida sobre la oscuridad de la calle. Vino la etapa más dura y quizás la más dolorosa para nosotros, que fue en el momento de recibir. Hoy es su día, papá. No, papi, ya. Es todo. Va a ser un de carácter involuntario. Todos los Stilachos nos unimos en esta sola labor. Logramos reunir una suma de 4.600.000, los cuales financiarían este proceso de ella sus primeros meses, porque no se reunió la suma total. Pero logramos hacer el rescate, donde hubieron de todo tipo de acontecimientos. Su novio Valderrama se subió al carro estilo película. Muchas personas veían el suceso y se preguntaban qué pasaba. Pero la niña logró llegar a un centro de rehabilitación, donde en este momento está en esa fundación, muy feliz, se encuentra muy bien, el estado de ánimo está óptimo, se está recuperando bien y dice que quiere llevar su mensaje a muchísimas personas, porque ustedes la están apoyando y les pedimos aquí que no abandonen este proceso, que la sigan apoyando, porque esto es lo que se quiere. Para eso estamos aquí, Stilachos, para ayudar. Gracias a todos los seguidores, a nuestros seguidores les doy muchas gracias por apoyarnos en este proceso, por estar viéndonos, no desde lejos, desde
de cerca de lo que estén viendo. Les doy muchas gracias y por favor sigan viendo. Dice que quiere ser testimonio de vida sobre la oscuridad que se vive en la calle. Entonces, si ustedes ven este contenido, mi gente, este contenido lo hicimos hoy para que sepan que de verdad se puede lograr el cambio. Jóvenes, si ustedes no quieren llegar a este mundo, a estas calles oscuras donde estuvo divagando la joven Valerie, totalmente abandonada, quizás no porque sus padres quisieran, sino porque ella en su mente lo quería. Esto es algo que nos lleva a reflexionar de qué estamos haciendo con nuestros jóvenes, como en cada uno de nuestros videos decimos. ¿Qué es lo que queremos para nuestra juventud? ¿Qué quieren ustedes, padres, expresarles a sus hijos? ¿Quieren que pasen por el trabajo tan difícil que pasó la joven Valerie? ¿O de verdad ustedes quieren que sus hijos salgan adelante como jóvenes correctos y de servirle a la sociedad? Bueno, con esto no quiero decir que los que están en la calle no les sirven a la sociedad. Claro que no. Los jóvenes que están en la calle también se pueden rescatar, también pueden salir adelante porque son personas y aún tienen vida, y es vida que tiene valor. Aquí los dejo, mis estilachos, con este recuento de lo que pasó con Valerie. Qué cambio tan impresionante, y desde acá le mandamos todo nuestro apoyo y todo nuestro corazón, que cuando salga allá va a ser la mejor creadora de contenido que puede haber llegado a existir aquí en Colombia. Entonces, bendiciones, mi hermana, y ya sabe, acá tiene un estilacho que te quiere mucho, y Wakanda forever. Buenos días. Buenos días, yo soy Valerie Córdoba. Valerie, ¿y dónde te encuentras en este momento? En la Fundación Nacional Esperanza. ¿Y qué estás haciendo en esta fundación, Valerie? Estoy realizando mi proceso de rehabilitación. ¿Se está rehabilitando de qué, Valerie? De la adicción. Valerie, ¿qué te ha parecido el proceso? Excelente. ¿En qué has mejorado, Valerie? En que tengo un trabajo, una casa, mi familia. Un techo, o sea, una casa, mi familia es lo más importante. Valerie, ¿qué le quisieras decir a las personas que ven este video? Que por favor no me olviden. Que me sigan viendo, que los quiero mucho, que me apoyen por favor en este proceso. Que por ustedes es que yo estoy aquí, por ustedes, porque ellos me vieron y me dieron la ayuda para poder estar aquí. ¿Y qué le quisieras decir a las personas que aún siguen en la calle, Valerie? Que por favor, si el padre, si tienen una ayuda por el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el que sea, que se den ayuda. Así es en este proceso.